tal, amigos de Rancheros Alebrijes? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy emocionados de presentar la siguiente entrevista, ya que en esta ocasión tenemos un gran invitado. Nuestro amigo Alex Elguera, un muy buen creador de San Juan de los Lagos, nos platicará todo sobre su trayectoria en este hobby y platicaremos también sobre métodos de crianza, colores, estándares y muchos otros temas muy importantes en este mundo de los kikirikis. Y bueno, sin más que decirles, les dejamos es el primer video de tres que logramos grabar. ¡Ánimo, racita! Estamos de vuelta ya en esto de las visitas a los criaderos. En esta ocasión vinimos con nuestro amigo Alex Elguera, de criadero El Espolón. El Espolón. Criadero El Espolón. En San Juan de los Lagos. Nos va a mostrar un poco de sus animalitos, de su proceso de crianza, de los lotes que tiene en cuida, los lotes que tiene para reproducción y pues todo su manejo con estos gallitos. ¿A lo que quieras comentarles a nuestros amigos? Claro que sí, con mucho gusto, amigos, y esperemos les sirva algo de los que le puedo compartir aquí, ¿verdad? Con mucho gusto lo hago. No. Y así que aquí tienen su casa, adelante. No. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la crianza. ¿Nos podrías platicar cómo inicias tú? ¿Cuántas temporadas? ¿Cómo lo divides el año? ¿Crías todo el año? A ver, cuéntame. Claro que sí, con gusto. Pues ahora sí que yo creo todo el año, no paro. Pero lo recomendable nada más es de noviembre a mayo, ¿verdad? Uh-huh. Yo pues a lo mejor tengo esa mala costumbre de que sí de que crío todo el año. Todo el año. Básicamente pues es que para crear todo el año yo los gallos que acaban su temporada, que empiezan a pelechar en eso de mayo, uh-huh, pues los meto a descansar. Okay. Los meto a descansar. Y meto pollos nuevos, pollas y pollos nuevos que van naciendo más o menos en estas fechas de noviembre, diciembre. Okay. Entonces esa pollita y pollo, pues están al puro fregadazo para... En cuanto el pollo agarra su madurez sexual, ya inicias la temporada con... Bueno, ya lo empiezas a reproducir. Sí, los espero nomás a que se desarrollen bien su pluma. La pluma, okay. Que se desarrollen bien su pluma, que ya estén bien desarrollados, porque sí les puedes provocar estrés, uh-huh, si tú metes un gallo a media pluma que está en el desarrollo. Que esté desarrollándose y ya lo está... Les puedes provocar estrés y una enfermedad y pues de ahí pues pueden, okay, hasta fallecer, ¿verdad? Okay. Ahora sí que hay que darle su tiempo a las pollitas y a los, uh-huh, y a los pollos. Pero una vez que estén listos y si las pollas ya rompieron postura, igual los gallos ya están completos de pluma, los puedes juntar. Si tú tienes pollas y pollos... pues listos para producir, uh-huh, en eso de junio, julio, en la temporada que ya no se debe de reproducir, uh-huh, esos te van a ser fértiles y, okay, te van a funcionar muy bien. ¿Y no afecta el tema de las lluvias o el cambio de clima al...? Pues sí es difícil, sí es más difícil criar pollos lo que son las temporadas de lluvias, pero yo batallo un poquito más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. Ajá. Porque para esas fechas los subo aquí al corral, uh-huh, y afectan pues las lluvias, los fríos, todo, okay, eso sí, sí los afectan un poquito más. Oh, yeah. Pero básicamente la pollada que saco de mayo en adelante no le batallo porque tengo, okay, un cuarto, uh-huh, es un cuarto donde tengo incubadoras, criadoras, todo eso. Que no lo tienes aquí tienes ya apoyos ya un poquito más grandes y lotes ya de gallos maduros, ¿no? Y los de cuida. Sí, de allá los traemos a los 3 meses y medio. Ah, okay. A los 3 meses y medio los traemos aquí a que se terminen de desarrollar. Y ya también los lotes de reproductores. Y allá tengo la incubadora y todo el pollito que van haciendo. ¿Cuántas incubadoras tienes? Tenemos una incubadora. ¿Una incubadora? Sí, de capacidad de 1,100 huevos. 1,100 huevos, sí. Bastante, ¿no? Sí, está grandecita. ¿Y si te caben todos los huevos de todos los animales que tienes? Sí, ampliamente. ¿Sí te da capacidad suficiente? Sí, por lo mismo tengo una así de grande, porque tengo pues unas charolas, uh-huh, con divisiones para separar lo que son las líneas de cada gallo a la hora, uh-huh, de nacer. Tengo las charolas, separo, suponer, una charola, líneas de alimonado, retintos, bronre, todo eso. A la hora de que nacen, se marcan en las patitas, uh-huh, se les pone su señal a cada color. Si lo separas por charola, entonces los huevos de cada color. A 3 días antes de que nazca el huevo, uh-huh, hay que bajarlo a la nacedora, ahí ya no gira el blanquillo. Okay. Ahí se dejan 3 días y ya ahí ya nace, pero a la hora de yo bajarlo, lo separo ya por líneas. Okay. A la hora de que nacen, les pongo su marca a un ladito de, uh-huh, su patito, una marquita. Y ya ahí ya sé qué marca trae cada marca línea, okay, de cada gallito, ¿verdad? Muy buena manera de llevar control de tus aves.
¿Y ya de ahí los pasas a la criadora? De ahí los pasamos. Yo uso una técnica de cajas de cartón los primeros 8 días. Ok. Se meten sus cajitas de cartón con un foco del 40, uh-huh, un poquito de aserrín, y ahí los crío por 8 o 15 días máximo. De ahí los meto ya a las criadoras, porque ya a los 15 días los pollitos empiezan a echar mucha basura a los bebederos y empieza a haber un descontrol ahí. Uh-huh. Para evitar enfermedades los meto a criadoras, que ya vienen siendo, traen su charola y una tela. Uh-huh. Ya todo el desecho cae hacia abajo y no hay tantas enfermedades y no ensucian el agua. Okay. De ahí los dejo 2 meses en las criadoras. De ahí saco a rascaderos de 75 por 75 con aserrín y ya simulando algo de lo que tengo aquí, a lo que los voy a traer. ¿Cómo los tienes aquí? Ya los dejo ahí alrededor de unos 22 días. Ya de esos 22 días, ya que están desarrolladores y ya están acostumbrados a esa nueva área, ya los subo aquí y aquí ya les terminamos de desarrollar. Anteriormente los pasaba yo de la criadora a las jaulas de aquí, pero no sé por qué motivo, razón, que como que pisaban en tela, uh-huh, sentían más seguros ellos. A la hora de traer aquí en el aserrín, se entumían o tenían miedo pisar. Ah, ¿sí? Sí, okay. Por eso los intento tener un tiempo ya simulando a la jaula donde los voy a traer, okay, para que se vayan acoplando. También les recomiendo mucho separar pollas y pollos. Yo los separo a los, como al mes, hembras y machos, para evitar picajes. No sé el por qué, que al estar ambos en una sola jaula empiezan las pollitas a picar o los machos. Se empiezan a... Y pues para evitar picajes, okay, hago eso. Súper bien. ¿Verdad? Bueno, pues son tips que me han funcionado a mí, a mucha gente a lo mejor no le han funcionado. Ahora sí, pues que esto dicen que... Trabaja diferente, pero sí, si es lo que a ti te funciona, pues sí. Sí, exactamente. Eso es lo que me funciona y si funciona a alguien más, pues con gusto se lo compartimos, ¿verdad? ¿Qué animal, qué comida le das a los pollitos? ¿Con qué yo uso los primeros 22 días Nupío. Okay. Nupío, de ahí les doy estartina 1. Ok, ¿hasta qué edad les quitas la estartina 1? Yo no se las quito, que creo que sí hay que quitársela porque es demasiada, uh-huh, proteína, pero yo no se las quito. Okay. Ahora sí que también cuando suben los pollos aquí no resienten tanto, ya nomás aquí les metemos Red 4 en grano, okay, revolvemos su Red 4 en grano. Usamos el tenervio también, el tenervio también lo uso para el desarrollo, se van muy bonitos los pollos. ¿Y mezclas alguna vitamina o algún suplemento en el agua? La vitamina sí la uso cada 22 días. Okay. Cada 22 días la uso en el agua. Nomás procuro cambiarla en el mismo día. Vamos a poner, les echo en la mañana y en la noche lavo bebederos y pongo agua limpia. No sé qué motivo o razón que las vitaminas que yo he usado, de un día para otro, como que yo les noto dejan un olor medio. Dejan como residuo blanco. Y les noto un olor medio raro. Uh-huh. Y en una ocasión como que noté que no les funcionaba eso muy bien, entonces okay, yo les echo vitamina en el agua, en la tarde lo que la se tiro. Alcancen a tomar en el día entonces. Sí, al igual al siguiente día esa vitamina ya no sirve, ya no tiene okay, nada, okay, pero para evitar coccidias o tipo de esas ¿alguna cosas. Enfermedad? Sí, pues okay, así que como te comento, son cosas que uh-huh, yo he ido viendo y sí, 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 pues me han funcionado. Este año, ¿cuántos pollos tu máximo que llegaste a tener? Tanto como aquí, o no sé si me quieres explicar, ¿cuántos estuviste aquí? ¿Cuántos estuviste en las criadoras? Pues este año criamos alrededor de unos 1,500 pollitos. 1,500 animales. Sí, en lo que fue el transcurso de todo el año. Uh-huh. Como te comento, yo no paro. En los 12 meses del año más o menos fue lo que crié. Pero en la temporada de reproducción sí me saturé un poquito. Aquí llegamos a tener alrededor de unos 600 animales, 700 uh-huh, con los reproductores. Y en el área de pollada hasta unos 400, 500 pollitos. Órale. Sí, pues mucho sí, trabajo. Me imagino. Sí. ¿Te la avientas tú solo el jale? Sí, sí, también me echaba la mano un chavalón, pero uh-huh, últimamente ya no pudo, ya pero no sí. Chance, pero casi todo el chamba, pues te la avientas tú. Y sí. Cambiar sí, pues, jaulas, limpiar bebederos, alimentar, todo, vacunar, medicar. Sí, pues ahora sí que es algo que no ve mucha gente, pero uh-huh, sí es algo sí, hay muchísimo mucho trabajo detrás mucho de, trabajo de un buen animal, ¿no? Para ver cualquier animalito es mucho trabajo, es dedicación. Yo a veces me levanto a las 7 de la mañana y a veces ando a la... En el tiempo de uh-huh, reproducción ando a la 1 de la mañana todavía lavando criadoras o desinfectando o aseando los animales, ¿verdad? Y ya ahora saben, sí que, pues aquí no hay día de descanso, ni tu cumpleaños, ni 24, ni vacaciones, porque ¿quién le va a dar de comer a las criaturas, ah? Sí, exactamente.
pues ahí de repente sí hay unas tardecitas libres y aprovecharlas, ¿verdad? Con la familia, pero sí es muy encerrado. Y la familia no te dice nada de que te la pases más con tus pinches gallos que con nosotros y no nos haces no, caso. Pues gracias a Dios, de primero sí... Sí, ¿batallabas? Un poquito, pero no, me apoya mucho mi esposa, ah, qué chido. Sí me apoya. A veces ver, que señoras, pongo... apoyen a los maridos en sus hobbies. Sí, sí me apoya, a veces de repente, pues ella tiene su oficio, pero ajá, de repente pues me la traigo ahí también que me ayude a lavar. ¿Sí le gustan? Los trastes. Pues sí, sí le llaman la atención, gustarles no, pero sí, sí le llaman la atención y pues me apoya lo más importante, ¿verdad? Con eso. Con eso ya con todo que, está bien. Con que no la haga de tú, ya sí, todo bien. Exactamente. Cuéntanos, sí. ¿Cuánto tienes creando? Pues desde chico he tenido animales, pero que regresé otra vez hacia el hobby de lleno, uh-huh, tengo unos 4 años y medio, 5 años. Ah, pues ya hace un ratito. Sí, pero desde niño siempre he tenido por mi papá. Uh-huh. Mi papá también cría animales. ¿Kikiriquís y... o gallos grandes? No, kikiriquís. ¿Kikiriquís? Sí, igual él criaba aves y eso, pero siempre uh-huh me llamaban la atención los gallos desde uh-huh chico. Ya. Desde chico me llamaban mucho la atención y siempre he tenido. Me retiré un poco de esto, pues así que cuando estaba más joven, que andaba... Uh-huh. Haciendo otras cosas. De noviazgo, ¿verdad? Pero sí, sí. No, no le hace caso a los gallos. Sí, ya le hace uno caso a los gallos. Pero ya otra vez, ya tengo unos 5 años alrededor de... Ah, ¿y qué te motivó otra vez a volver a tener? Pues el gusto a los animales. ¿Sí? El gusto, pues, me gustan ganas mucho. De tener unos gallitos y vamos. Sí, me gustan mucho los... ¿Con qué color empezaste? Empecé con retintos. Mm. Uno de mis colores favoritos. ¿Qué tienes trabajando más? Tengo muchos años ya con los retintos, pues así que fue alrededor de unos 5 años. ¿Y el último color que metiste? De los últimos colores que hemos metido, yo pienso que han sido los BB Golden. ¿BB Golden? BB Golden. Sí, yo pienso que es el último. Ya últimamente ya no he arrimado muchos colores nuevos. Al contrario, hemos sacado un poquito porque teníamos demasiado. ¿Cuántos colores llegaste a tener? Alrededor de unos 35 colores. 35 colores, sí. Sí. Pero es muy difícil, ¿no? Tener tantos sí animales de tantos colores. Sí, sí, no se los recomiendo. Ahora sí que empecé yo así, pero no, uh-huh, no es recomendable, la verdad. Entonces, lo mejor es tener pocos colores, pocos, pero bien atendidos. Exactamente. Puedes tener mejor control también de la apoyada que te van haciendo, ¿no? Sí, el control y el desarrollo y todo para juntar lotes, todo. Todo es mejor, sí, poquito, o sea, lo que tú puedas en tus instalaciones. Sí, porque también depende de la infraestructura que tengas en sí tu gallera, la cantidad de animales que puedes sí tener. Porque ahora sí que el problema es cuando vienen los pollitos en la época uh-huh de la pollada, que no hay dónde meterlos, no empiezan meterlos con picaje, se empiezan a maltratar muchos, y pues no, batallan los animales y batalla uno. Sí, no vale la pena, al final terminan muriéndose los animalitos. Exactamente. Nos acaba de pasar, esta temporada la suspendimos porque tuvimos tantos pollos que no sabíamos dónde meterlos. Sí. Y pues ya al final sí tuvimos muchas bajas. Sí, les recomiendo pues ver más o menos las instalaciones que tienes y lo que produces en tus lotes, uh-huh, y pues tener una cierta área sola para la temporada. Uh-huh. Ya voy a llenar esta área. Y pues crear más o menos eso, ya donde se llene, pues mejor pararle. Sí. Sí, es mejor. ¿Has ganado algún premio en una expo? Pues apenas somos nuevos en eso, ¿verdad? Apenas ahora en la de San Miguel Alto fuimos a competir y nos tocó ganar una gallinita trigo. Al rato no las muestras. Claro que sí. Ya sí está. ¿Estás, formas parte de algún club? Sí, de la federación. ¿De la federación? Sí. Un saludo ahí para todos los de la federación. Saludos al Chagüín y a toda la banda.